Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini biografías históricas. En este video les voy a hablar de un sultán del Imperio Otomano que no es conocido, pero fue el que trató de modernizar el imperio con un ejército al estilo europeo para sacar a los jenízaros y pelear con Napoleón Bonaparte. Este sultán es Selim III y el video es hecho a pedido de Murat Yezade, Sabri Riquert y D'Alessandro Vélez. Selim nació en Constantinopla el 24 de diciembre de 1761. Era hijo del sultán Mustafa III y de una de sus consortes de origen georgiano llamada Mirilla Sultán. Su padre creía en las predicciones de los oráculos que le predijeron que Selim sería el conquistador del mundo. Selim era el sucesor de su padre, por lo que tuvo una muy buena educación y desde muy joven empezó a escribir poemas. Le gustaba la literatura, la caligrafía, la música y aparte era compositor. En ese periodo, el Imperio Otomano estaba perdiendo muchos territorios y el joven Selim, desde antes de ser sultán, veía la necesidad de hacer una gran reforma y modernizar el Imperio Otomano, gracias también a que su padre le inculcaba esas ideas. Su padre fallece en 1774, pero como Selim era muy joven, el próximo sultán fue su tío Abdulhamid I, que por el momento su sucesor solo era Selim, por lo que se siguió ocupando de su educación, aunque Selim permaneció en la jaula de oro. En este periodo, Selim aprendería persa y árabe. En 1789, justo cuando se da la Revolución Francesa, muere Abdulhamid I y asciende Selim a los 28 años como Selim III. El pueblo y muchos reformistas estaban esperanzados con este nuevo y joven sultán que traería la modernización del imperio. Al sultán Selim se le conoce 9 concubinas: Nefisa Arkadin, Husni Makadin, Sibi Ferkadin, Afitab Kadin, Refet Kadin, Nurisem Kadin, Gonzanigar Kadin, Demnise Kadin y Tabi Safa Kadin, pero Selim no tuvo hijos ni hijas. Cuando Selim asumió el trono, el Imperio Otomano estaba en guerra con Austria y Rusia, pero en 1792 se llegó a un acuerdo de paz ya que el imperio estaba en desventaja. Ahora, sin haber guerras de por medio, Selim se podía concentrar en hacer las reformas en el imperio. En 1793 creó el ejército conocido como Nizam y Sedid, que tendría un estilo europeo y así de a poco se pensaba disolver a los jenízaros. Algunas otras reformas fueron que se prohibió el comercio de europeos dentro del país, se estableció la primera imprenta estatal oficial, se determina el francés como primera lengua extranjera oficial y también se realizaron grandes reformas en cuanto a las provincias otomanas, los impuestos y la tenencia de tierras, sumando que se abrieron embajadas en Europa. A pesar que se debía modernizar el imperio, había muchos partidarios conservadores que veían con malos ojos todo eso. Muchos porque se veían tocados sus intereses. Ejemplo, los jenízaros y muchos nobles. Mientras tanto, en 1798, Napoleón Bonaparte invade Egipto, que pertenecía al Imperio Otomano, por lo que Selim se junta con Gran Bretaña y Rusia, aunque esto terminaría en 1801 cuando el ejército francés deja Egipto. Para 1804, Selim reconoce como emperador a Napoleón y para 1806, Rusia invade parte del Imperio Otomano, por lo que se declara la guerra. La creciente influencia de Francia en el sultán, más sus reformas, trajeron mucho descontento. Como dije en los jenízaros, los ulama y muchas otras personas. Así que Selim tuvo rebeliones en el imperio. Pero para 1807, aunque abolió algunas de sus reformas, igualmente hubo más motines, y que a pesar que también abolió el ejército Nizam y Sedid, Selim terminó siendo derrocado y encarcelado. Su sucesor fue su sobrino Mustafa IV, pero había muchas personas que estaban en contra del derrocamiento y en 1808 hubo una revuelta para liberar a Selim y restituirlo en el trono. Pero, para cuando fue la revuelta, Mustafa IV dio la orden de asesinar a su tío,
así que este fue estrangulado o apuñalado, falleciendo el 29 de julio de 1808 a los 46 años y siendo enterrado en el complejo Laleli en la tumba de su padre Mustafa III en Constantinopla. Selim III, a mi parecer, era un visionario igual que su padre, ya que veía que el imperio necesitaba urgentemente una reforma, sobre todo con los jenízaros que ya no eran útiles militarmente, viéndose con la pérdida de territorios. Pero como siempre, hubo personas que esas reformas le perjudicaban, lo que llevaría al derrocamiento del sultán. Y aparte, como se ve, primero estuvo en contra de Francia cuando Napoleón invade Egipto, pero al ver el poder de Napoleón al convertirse en emperador, se alía con él, lo que le traería más enemigos al sultán. ¿Ustedes qué opinan de Selim III? Me gustaría saber qué piensan. Y espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y cualquier biografía que deseen, me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.